Hola, ¿qué tal amigos? Soy Edilberto Mejía Díaz, feliz y contento de estar con cada uno de ustedes, agradeciendo a todos los que se vienen suscribiendo a nuestro canal y a los que aún no lo hacen, a suscribirse y a suscribirse, a activar la campanita para que cuando subamos los próximos videos seas tú el primero en verlo. Tenemos diferentes listas de reproducción, fábulas, reportajes, tenemos los mejores tips de Excel para ti, completamente gratis, aquí en tu plataforma y en tu canal de YouTube. Un saludo cordial para Alex Milio y para todos aquellos que nos siguen y comentan los videos que vamos publicando aquí a través de su canal. Para el día de hoy tenemos esto, nos habían pedido algunos amigos para sacar las notas, lo promedio de las notas y ponerle formato condicional, ya sea de color rojo si está desaprobado y azul si está aprobado, así como la condición aprobado o desaprobado de la lista de estudiantes que previamente hemos generado. Para sacar el promedio, vamos aquí a esta opción, promedio, en todo caso la fórmula igual promedio. Indicamos en primer lugar que estamos ante un sistema vigesimal de calificación, de 0 a 20. Elegimos los números, más formato de número, personalizada, aquí en este cerito le vamos a agregar dos ceritos para que nos aparezca a dos dígitos. Aceptar y ahí está, 09, 06, 07. Correcto. Bien, ahora sí, elegimos los números y vamos a ponerle el formato condicional. Aquí, formato condicional es mayor que 10.5. ¿Qué pasa si es mayor a 10.5? La fuente, en este caso vamos a ponerle, si es mayor a 10.5, de color azul. Vamos a aceptar. Ahora, nuevamente formato condicional. Es menor que 10.5, entonces vamos a ponerle en formato personalizado. La fuente de color rojo si es menor a 10.5. Aceptar. Ahí está. Lo promedio lo vamos a poner en negrita. Ahora sí viene la condición. Igual, sí. Abrimos paréntesis. Este número es mayor a 10.5, entonces, entre comillas, aprobado. Caso contrario, entre comillas, desaprobado. Listo, cierra paréntesis. Ya está. Tenemos nuestra fórmula, arrastramos la fórmula y ahí está. Solo tenemos un aprobado. Ahora, a esto también le vamos a agregar formato condicional. Aquí, nueva regla. Aquí, aplicar formato únicamente a las celdas que contenga. Acá elegimos la opción texto específico que contiene la palabra aprobado. Entonces, la fuente, en este caso, color azul. Bueno, vamos a elegir esto. Aceptar. Aceptar. Nuevamente, nueva regla. Formato celdas que contengan. Texto específico que contiene desaprobado. Entonces, si está desaprobado, vamos a ponerle de color rojo. Aceptar. Nuevamente aceptar. Le vamos a poner en negrita. Y ahí está. Aprobado y desaprobado. Vamos a probar por aquí a otro estudiante. Vamos a ponerle un 19. Ya tienen una nota aprobatoria de 11. Vamos a ponerle un 17. Y ahí está, su nota de 14. Vamos a probar por acá a otro estudiante. Voy a poner un 18. Ahí está, aprobado. Ahora, la nota máxima, igual, max. Elegimos las notas promedio. Ahí está la nota máxima, de 14. Se puede visualizar. Para la nota mínima, igual, min. Elegimos un enter y ahí está la nota mínima 7. Bien amigos, eso es todo por ahora. Les esperamos en nuestro próximo video. Hasta pronto.